Buenas noches, Sofía. Otra vez no se ve, nadie se ve ya. Echa el flash. Ah, ya se ve Sofía. Vamos saliendo del café. Ay, me acuerdo. Son las 11:30 y mañana tenemos que llegar temprano. Tenemos que ir a... Se perdió una cosa de la estufa de la, del café. No sé qué, cómo se perdió. Del domingo que cerramos y lavamos todo, al miércoles, ayer que abrimos, no estaba. Desapareció. Entonces hay que ir a buscarla y hay que ir a comprar aceite. ¿Y qué vas? El taro no va. No, pues taro ya no. Y pues ya, pero ya este es el último fin de semana que hacemos paquetes de BTS. Porque ahora sigue la cambiada. Ahora sí. Va a ver de dónde. Cambio de casa. Otra. Que no les hemos enseñado la casa, no, porque no hemos vuelto desde la primera vez que la vimos. No hemos vuelto. Yo no pensé que nos fuéramos a quedar ahí. Yo pensé que nos íbamos a quedar en la otra. ¿En el otro departamento? Sí. Es que tardaron mucho en aprobarlo. Qué difícil es rentar en estos días, oiga. Sí, ¿qué tal si sí? O sea, por ejemplo, que vienes desde... Por ejemplo, cuando llegas a Corea, ¿te pidieron todo esto que te pidieron? ¿Nos pidieron? Póliza jurídica, no, me, no, sí me pidieron algo. Pues yo por un aval. Tal vez sí fuera una como tipo póliza jurídica. ¿Pagaste para que te investigaran? Algo así. Pero aparte era una renta pues, carísima. Era más grande que el departamento de ahorita. Bueno, pero es que es Ciudad de México, o sea, sí. No hay las afueras de el cerro del Chiquihuite. Bueno, más barato porque antes era mucho más. Ahorita ya se están clavando bien. Pero aquí antes rentabas una casa de 10 mil pesos, una mega casota. No, y ahora ya no. Es un parquito así. Y ella igual son 3 cuartos. 2 con baño. Y el baño. Y la alberca ahí nos queda así, a 10 pasos. Sí. Aquí nos queda como a 120. Sí, aquí es de aquí a, no sé, ¿cuántos metros serán? ¿10? Sí, hagan de cuenta que tenemos que caminar y tiene una ya cuadra. Sí, y aquí, allá es luego ahí a 10 pasos. Ya casi que se me hace que me ha de servir. Creo que el otro día soñé que nos veníamos al jacuzzi. Ahorita que mencionaste, como que me acordé. Nada más de algo. No sirve y le voy a decir que es publicidad engañosa. Sí, que baje la renta. Ahí tiene un patiecito y tiene una buena vista. Nos lo entregan, creo que el 25, 26. 26, sí. ¿No? Y tiene vista al campo de golf, güey. Oh, sí, güey. Ese departamento lo fuimos a ver porque Jessy lo encontró. ¿Yo lo encontré? Tú lo encontraste, ¿no? Ah, no, a mí me mandaron las fotos. Ah, es que el que tú encontraste fue el primero que fuimos a ver, que también... No, por no. ¿Ese no. ¿Quién lo encontró? El pri... ¿Es donde nos vamos a cambiar? Uh-huh. Me lo mandaron a mí. Ah, ya. Pero primero fuimos a ver uno en el edificio de al lado, que igual tenía vista al campo de golf. Estaba más chiquito que este, ¿no? No, aquel era... más no sé, no, pero estaba más chiquito. Pues yo creo que sí un poquito, pero también tenía, o sea, la vista padrísima. Pero sí, tenía la vista al campo de golf y el señor decía, no hombre, está increíble. Ah, el primero. Sí, 16,500, ¿no? O sea, el cuarto principal sí estaba más grande, que tenía los vestidos así medio extraños, ¿no? Pero los de ustedes sí eran más chiquitos todavía que los de acá. Uh-huh. Y antes nos aceptaban con toda la jauría, porque muchos ya no aceptaban. Sí. Sí, pero había unos muy nice, otros... Más bien todos estaban bonitos, ¿no? No hubo uno que dijera, está feo. Ay, sí. ¿Cuál? El que tenía como la entrada fachada esa de piedra, que estaban remodelando todo. Ay, el que fuimos a ver, ¿dónde agarraste el garambullo o el chilito ese? Y aparte ese conjunto ni alberca tenía. Ah, ya que si no le... Ay, no, cuando digo no hay alberca, dije, ya ni sí. Hay que ver este departamento. Esa era casa.
Estaba muy grande, pero sí. ¿Cuál es el chiste de rentar una casa en un conjunto donde todos tienen alberca y que te toque uno que no tiene? Ay, no. Ay, hay gente que no. ¿Qué tal si los viejitos ya no quieren meterse? Pues más espacio para nosotros. ¿O quién más lo podría tener? Una persona. No, o sea, me refiero a... Por eso, pero nosotros. O sea, ¿cuál es el chiste de irnos a un lugar donde todos tienen alberca y caer en el único que no tienen? Y también del nuevo hogar se ve la escuela de Sofía, o sea, se ve como los edificios donde va a ir Sofía a la escuela. Entonces, le podemos aventar su tortita de huevo. Sí. O ponerle uno de toques que agarra. O el dron. Que le avientas esos chilaquiles. Sí, ya. Y nos vemos. Mejor prende esta mira. Ay, pues se te ocurre ya que llegamos a la casa. Ya que hablamos toda la noche así. Sí, ¿qué más? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Es que subimos varias casillas, pero también necesitábamos una que estuviera muy cerca de la escuela. Y de hecho nos teníamos que haber cambiado hasta septiembre. Sí, pero pero se nos alojó, la verdad. Pero no, es que primero empezó porque el dueño de la casa dijo que se quería venir a vivir acá y que iba a venir a ver la casa para eso. Entonces, obviamente si te dicen eso es ya me quiero ir. No, si él hubiera dicho me quiero ir en diciembre, denme chance de verla, bueno, ya es diferente. Todavía ni hemos equipado. El lunes, porque yo el martes tengo alberca y invité a mi amigo Grillito porque vamos a ver el programa de la reunión de prensa. Entonces mi amigo Grillito y yo nos vamos a juntar para verlo, porque somos amigos. De lunes a martes somos amigos. Ay, ay, ay. Es que me reclamó. Y pues, ¿qué mal está pasando? Pues nada. Puras penas también, pero solo les contaré. ¿Qué más? ¿Ya cuándo? Pues nada, es que ya... Ay, no sé, siento que han sido un par de semanas muy cansadas. Sí, pues sí, las que pasan. No, espérate. Yo el próximo lunes tengo mi sesión a las 4. Tenemos que ir a comer, yo creo que después de... O antes de... Pero no es este lunes, maná. No, pero yo lo tengo mi sesión todos los días. Sí, de lo mismo, ¿no? Que ya va a ser su cumpleaños. Ya llegamos a la casa. Esta no. Miren, creo nunca enseñé esta casa. Prendan el foco. No, ni se ve nada. No me prendió el foco. Ah, ok, no se ve nada de todas formas. ¡Wow! Esta es la casa donde vivimos. Es que sí grabé una vez, pero no lo subí. Ya saben cómo soy. Hasta mañana. Pues este es el espacio que nunca supimos qué hacer. O sea, ¿pones un sillón aquí para una de tele? ¿Cómo? O sea, ya tranquila. Y acá pones otro sillón y no te pones la tele. O sea, ¿qué es esto? Se pone loca. Miren, esta planta, una vez fuimos a comer pozole y nos encontramos esta rama hasta acá. Pero ya estaba tirada. Y todas estas hojas son nuevas. Son nuevas. Sí, estaba ahí tirada. Bueno, sería una hechicería. Entrando hay un baño. Hola. Luego. Ah, este espejo, no lo vean, es engañador, hace que uno se vea mejor. Esta es la cocina. Ya, y relajo porque ya no tenemos donde... Cuarto de lavado acá. X, no se fijen. Ahí hay una cobachita. Esa sí está buena. Aquí estaba el comedor, pero ahora pues improvisar. La sala, como ven, es como un espacio bastante grande. La queremos tapizar, ¿verdad? Es un espacio grande y pues
no lo ocupábamos tanto, estaba esa mesa aquí chiquita y ya, eso era todo, o sea, y ya suben a los cuartos. ¿Qué dicen los recomendados? No, no es tan mal. Sofía. Ay, si quieres enseñarle los cuartos, voy a tomar algo. Pero no, está todo tirado, ya. En mi cuarto ya, ya no hay nada. Miren, este es una... Tu vaso azul, sí. Ay, Dios. Es que... Ahorita ya, ya quitamos todo porque... Como ya vendí mis cosas, ahorita le prendo. Vendí mi escritorio. Es que tenía dos escritorios. Tenía dos escritorios. Pues esta es mi cama, miren, ya está todo en bolsas. Ahí había otro escritorio. Aquí hay otro, pero allá había otro. Y esa ropa la voy a vender. Y estos zapatos, porque también ya me dijeron que guardo muchos zapatos. Son puros de tacón, ya no los uso. Y estas son cosas que tenía colgadas. Ya no tengo casi nada. Y... este es el cuarto de Giselle. También ya. No, pues ni ha hecho nada. Pero aquí tiene todas sus cosas. Y aquí tiene sus fotos. Su plantita. Que se la ha estado secando. Su espejo. Y sus cositas. Su cama. No quiere cambiar su cama. Está loca. Y ya, eso es todo lo que tenemos, mira. Y ya. Eso fue todo. Todo, todo. Por aquí siempre gato se brinca. Ay, no, a ver, Tim. Ahorita te lo pongo. ¿Dónde está? En mi escritorio, ¿no? Gato, ¿no vas a cenar o qué? Osh. Pues eso es todo por el día de hoy. Ya nos vamos a dormir. Bueno, me voy a bañar yo, porque para mañana no bañarme en la mañana. Así. Aquí nos tocó vivir. ¿Tú veías ese programa del 11? Iban siempre a los barrios bajos y decían, aquí me tocó vivir. Aquí nos tocó vivir. Ya le puse. Gato, di adiós, buenas noches. Ma. Mamá. Ma. Mañana sí te vamos a llevar al café. No. Sí. Mañana. Vengo a hablar. Ah, no. Te iba a decir, puchana. Ya vamos a empezar. De mi enfermedad. Todos están comiendo mientras antes de empezar. ¡Qué estrés! Jessy. Nada. Miren la hamburguesa doble. ¡Provecho!